Las unidades de nuestras Fuerzas Armadas han continuado su persecución a grupos terroristas armados en el campo de Idlib y aniquilaron a gran número de los mismos en las localidades de Taftanaz, Yacubia, Maret Noman, Binj y Bakaflun, logrando causar considerables bajas y pérdidas entre sus filas. Las Fuerzas Armadas han continuado su misión en perseguir a los grupos terroristas en diferentes zonas y barrios de la provincia de Deir ez-Zor, con el objetivo de instaurar la seguridad y estabilidad. En este marco, una unidad del ejército se enfrentó con un número de terroristas en el barrio de Al-Ardi, eliminando a un número de sus elementos, entre ellos el cabecilla de la denominada Brigada de Al-Furqan, y heriendo a otros. Y en el barrio Al-Busreya, una unidad del ejército chocó con un número de terroristas y causó la caída de ellos, entre muertos y heridos. Y en la ciudad de Al-Mayadin, en el campo de Deir ez-Zor, otra unidad del ejército destruyó a 8 camiones con sus tripulantes terroristas al este de la ciudad. Mientras que otra unidad del ejército destruyó a un centro de comando de los terroristas pertenecientes a Al-Qaeda al este de Tib al-Fal, además de destruir a un vehículo con sus tripulantes terroristas. Paralelamente, a un escuadro del ejército árabe sirio irrumpió en el escondite de un grupo terrorista cerca del central de agua en Al-Mayadin y eliminó a gran número de terroristas, entre ellos cabecillas. Un escuadro del ejército eliminó hoy a un número de terroristas en Daraya, en Damasco Campo. Según una fuente militar, se produjo un enfrentamiento con terroristas mientras trataban de perpetrar actos de sabotaje, robo y agresiones, y se logró eliminarlos. La fuente agregó que una unidad de las Fuerzas Armadas irrumpió en un escondite de terroristas entre las zonas de Annabek y Abrud en Damasco Campo, destruyéndolo por completo y causando grandes pérdidas entre los terroristas. Unidades de las Fuerzas Armadas mataron e herieron a un número de terroristas que aterrorizaban a los ciudadanos y saboteaban a sus propiedades en la zona de Al-Husseiniyah y Hijera, en Damasco Campo. Según una fuente, se logró destruir vehículos con sus tripulantes terroristas y las armas, municiones y ametralladoras que llevaban en la localidad de Husseiniyah. En el marco de sus atentados contra los cuadros nacionales, un grupo terrorista asesinó en la noche de ayer a un obrero en el establecimiento de transferencia de energía eléctrica y hirió a otros. Una fuente en el Ministerio de Electricidad declaró que los terroristas atacaron un taller para la rehabilitación de la red eléctrica en la zona de Beit Sahem, en Damasco Campo, lo que causó el martirio del obrero Khaled Kalouh y heridas a otros. El periódico británico The Guardian publicó que grupos terroristas armados se matan entre sí al repartir los robos que consiguen en sus operaciones. El periódico reportó, según un cabecilla de los terroristas de Alepo, que gran número de armados se mataron debido a diferencias al repartir los robos, agregando que la mayoría de los locales comerciales y estatales fueron robados por los armados. The Guardian subrayó que la guerra en Siria se representa en actos de robo y saqueo, señalando que el hecho de repartir robos se ha convertido en el motivo principal de los terroristas. Eso ha sido todo por hoy. Les vuelvo a recordar los titulares más importantes. Rusia afirma que la dirección política en Siria está dispuesta para el diálogo y que la comunidad internacional no debe incitar a la violencia, sino detenerla. Nuestras Fuerzas Armadas instauran la seguridad y la estabilidad en varias regiones del país, aniquilan a terroristas junto con sus cabecillas e irrumpen en sus escondrijos. Muchas gracias por su atención, que tengan muy buenas noches.